Este es posiblemente el dato más conocido. Evangelion es una franquicia meca que trajo cambios al género. Y que, para bien o para mal dependiendo de la persona, trajo ciertas novedades al mismo. Narrando la historia de un chico lleno de trastornos que termina pilotando a un ser extraño conocido como Eva para enfrentar a los ángeles. Y detrás de ello existe todo un conflicto psicológico. Que intenta contar una historia de superación y autodescubrimiento. Pero de manera diferente a lo que usualmente se esperaría. Usando la ambigüedad narrativa como una herramienta para ello. No voy a mentir, tengo mis grandes problemas con Evangelion. Y podría hablar mucho de lo que considero cosas malas como cosas buenas. Pero no es el tema para ello, sino para mencionar qué fue lo que tomó de Devilman. Los que hayan visto Evangelion saben que debido a un desastre financiero la calidad de la serie fue cayendo progresivamente. Haciendo que deban recurrir a diversos trucos para adornar algunos episodios donde ya no tenían dinero para hacer prácticamente nada. La gente no quedó contenta con esto, así que tiempo después salió la película con el final real que debería haber estado en la serie. Y aquí es donde quiero llegar. Hideaki Anno oficialmente dijo que se inspiró en Devilman para el final de su obra y los que conozcan ese final notarán las similitudes. Hilarantemente mucha gente creyendo que Devilman era algo nuevo acusaron al final de la nueva adaptación animada de plagio a Evangelion. Lo que es imposible sin una máquina del tiempo involucrada. Berserk es un manga que inició en 1989 por parte de Kentaro Miura. Que narra la historia de Guts. Un hombre cuya vida ha sido pasar de tortura a tortura. Y que, gracias a que Griffy lo reclutase para unirse a un grupo de mercenarios con grandes ambiciones llamado la Cuadrilla del Halcón, encontró un lugar al cual pertenecer. Sin embargo, tras muchos eventos crueles, su líder Griffith, para cumplir sus ambiciones traiciona a todos y los usa como sacrificios. Volviéndose el rey demonio y solo sobreviviendo unos pocos a la masacre ocasionada por él. Entre ellos Guts, quien a partir de ahí buscará venganza por lo que le ha hecho a todo lo que le importaba. Si bien su ambientación es en un mundo de fantasía medieval, ya sea basado o no en la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, o la Guerra de los Campesinos Alemanes tiempo después, la influencia que tuvo Devilman sobre su historia se orienta de dos facetas. La primera y quizá la más importante, la rivalidad presente tanto en la amistad, y posteriormente trágica enemistad surgida entre los personajes de Guts y Griffith. Y la presencia de Casca como un nexo emocional para ambos. Nexo que una vez roto a fines de lo que es el arco de la Edad de Oro que narra la niñez y juventud de los tres personajes, empieza a predominar un segundo elemento que Berserk hereda de Devilman. Y es la lucha del protagonista Guts, con la constante amenaza de que su ira y demonios interiores lo consuman en su lucha contra Griffith y los apóstoles de la mano divina. Siendo en su mayoría seres humanos. Que fueron consumidos por las distintas bajas pasiones que los llevaron a tomar formas demoníacas. Entre toda clase de aberraciones que disfrutan de todas las formas posibles tanto la muerte como el sufrimiento ajeno. En especial el que puedan ocasionar por sí mismos. Ahora hablemos de algo que llamaría inspiración indirecta. Claymore es un manga más bien inspirado en cosas que derivan de Devilman. Como por ejemplo Berserk. Y que tiene ciertas cosas similares a lo que años después sería la franquicia Garo. Tuvo una adaptación animada, pero esta fue cortada apenas contando el prólogo. Forzando un final original de adaptación que no dejó satisfecho a nadie y sin siquiera llegar al eje de la historia del manga. Creado en el 2001 narra la historia de una organización de guerreras. En un mundo medieval atestado por unos seres demoníacos llamados Yoma. Estas guerreras se encargan de exterminarlos y son temidas por todos por su actitud distante. Ojos y cabello incoloro. Y la enorme espada que llevan. Usualmente tratándolas de brujas. Pero dentro de la organización se esconde algo oscuro. Y las guerreras son simples armas utilizadas por ellos que sacrificaron su propia humanidad. Fusionándose con esos demonios para ganar grandes poderes, pero manteniendo su propio corazón. Una organización muy fría, incluso capaz de mandar a matar a Claymores consideradas desertoras por violar las crueles normas establecidas. Las cuales son bastante crueles, siendo estas tratadas casi como ganado.
Mientras avanza el manga se irá revelando de a poco el misterio de estas guerreras, junto a un terrible efecto secundario de la fusión llamado despertar. Cuando una Claymore sobrepasa un límite que no debe superar, y es invadida por sentimientos negativos, se vuelve un ser despertado, su lado demoníaco toma el control y pierden su humanidad, se vuelven sedientas de sangre, sádicas y temibles. Incluso si conservan sus recuerdos humanos, sus sentimientos serán corrompidos. Por lo que uno de los temas del manga es la lucha para evitar cruzar esa línea mientras tienen que lidiar con el conflicto de matar a sus propias amigas. Y descubrir qué es realmente la organización. Además de ello tenemos la relación de dos Claymore que son muy importantes en la historia. Me refiero a Teresa y Priscila. Que sin querer contar demasiado, solo diré que es muy similar a la relación de Akira y Ryo. Ogas y Griffith. Cuando hablamos de Devilman no es muy común relacionar una cosa con la otra, pero cuando lean esto posiblemente se sorprendan. Muchos ya conocerán algunos diseños de criaturas bastante peculiares hechas por Kazuki Takahashi como Zorko e incluso Bakura. Pero aquí no vengo a hablar de Lugio Duel Monsters, el cual está muy influenciado por los mangas en general de Nagai, sino de la segunda serie, llamada Yu-Gi-Oh! GX. En GX no tenemos elementos tan profundos ni antiguerra para mencionar, sino que las referencias se reducen más a ciertos elementos y alguna que otra comparativa en el argumento. Hablemos primero del argumento y luego me gustaría analizar la carta en sí. En el argumento no hay más que interpretaciones, pero en el análisis de carta hay mucho material. Tengan en cuenta que esto es más un homenaje a Devilman que algo que intente inspirarse profundamente en el manga. GX se desarrolla de la misma forma que un anime o novela sobre escuelas mágicas, incluso con arcos similares, solo que en lugar de aprender a usar magia aprenden a jugar juegos de cartas para niños. La serie no parecía tener un rumbo claro por mucho tiempo, aunque había ciertos arcos como la Sociedad de la Luz donde intentaban hacer algo. Nunca pudo llegar al nivel de atención de los fanáticos que la primera serie tuvo. El doblaje fuera de Japón no ayudaba, ya que editaron tanto los diálogos que parecía una parodia de sí misma. Sin embargo, luego del arco del profesor Viper la cosa se volvía bastante llamativa. La escuela va a otra dimensión y en el combate final se enfrentan a la criatura que manipulaba a Viper, un ser hermafrodita conocido como Yubel. Si bien lo vencen, Johan, el mejor amigo de Yugai, se queda atrapado en esa dimensión. Así el protagonista decide regresar a ese lugar a traerlo de vuelta. Y es aquí donde todo se tuerce. Cabe mencionar que Yubel tiene una actitud retorcida debido a la corrupción de un elemento existente en la serie llamada Luz de Destrucción. Aunque es irrelevante para este artículo hablar más de ese tema. Solo es necesario que sepan ese detalle. El primer elemento a considerar es que Yubel se ha apoderado de Johan, este demonio está obsesionado con Yugai, al punto de sentir amor por el protagonista. Para que solo tenga ojos para ese demonio decide acabar con todo lo demás para desmoralizarlo y tenerlo solo para él. Sí. Soy el primero en decir que las fantasías Fujoshi en Yu-Gi-Oh! Son solo fantasías y no algo que realmente ocurra, hay uno que otro byte, pero nada que pase de ahí, pero con Yu-Gi-Oh! GX no tengo argumentos, hasta diría que es una excepción. Luego se encuentra el tema de que en lugar del escenario que esperaban, estaban en un lugar donde si pierdes un duelo podrías perder la vida. Lo que fue un gran shock para el ahora inestable protagonista que empezaba a sufrir de un caso de paranoia y miedo a perder a sus amigos. Esto se intensifica cuando aparecen los Dark World. Demonios comandados por Yubel que terminan sacrificando a todos los amigos de Yugai. Dejándolo así en la completa desesperación y cayendo bajo la influencia de su lado oscuro, este lado oscuro tiene cierto paralelismo con Amon, el demonio con el que se fusiona Akira. De hecho existe un manga What If, que cuenta qué pasaría en un escenario donde Amon se apoderase de la voluntad de Akira. Cabe mencionar que el sacrificio dio lugar a la carta Superfusión. Que fusiona monstruos tanto de tu lado del campo como del rival. Esto de hecho podemos interpretarlo como la habilidad de los demonios de Devilman para fusionarse con otros seres. Luego de que pasarán muchas cosas y Yugai vuelva a tomar el control tenemos el combate final contra Yubel, pero con un final que no puede ser más inesperado. Al igual que en Devilman, Yubel no pudo ser vencido, pero en este caso el desenlace es algo distinto, Yugai decide usar la carta Superfusión para otorgarle su deseo al demonio hermafrodita. Y volverse uno con él.
Así finalmente Yubel fue purificado de la luz de destrucción y se convirtió en un protector para el protagonista. Yubel está compuesto de tres cartas. Yubel. Monstruo nivel alto tipo demonio y elemento oscuridad que pide dos sacrificios para invocarse de forma normal. Pero no tiene problemas con invocaciones especiales. Cero ataque y defensa. Ahora veamos su efecto, todo daño que reciba se reduce a cero y no puede ser destruido en batalla, a su vez que si es atacado su oponente recibirá daño directo igual al ataque del monstruo que lo atacó. Esto puede interpretarse como una alusión al plan de Satán, él no puede participar activamente en batalla, pero puede hacer que sus enemigos se maten mutuamente. Aunque también a Saiko Jenny. En el anime esta habilidad funciona usando su tercer ojo. Este toma el control del monstruo enemigo forzándolo a atacar a su dueño. Y Saiko Jenny es el demonio que tiene habilidades de control mental. Siguiendo con su efecto este necesita sacrificar monstruos o será destruido. Y cuando es destruido por otro efecto menos el suyo propio muere y aparece Yubel el terror encarnado. Haciendo alusión al destino de Ryo al despertar Satán. Aunque si creen que eso último es rebuscado, pueden tener algo de razón. Siguiendo con su arte es un ser hermafrodita similar al antagonista de Devilman. Pero que en su cuerpo se encuentran referencias a más personajes del manga. Incluyendo la propia forma demonio de Akira y su forma dividida es similar al varón Asura de Mazinger. Hablando de la segunda forma, ya el nombre nos da una pista, recordemos que el plan en el manga era hacer que los humanos se maten por medio del miedo y la paranoia. La segunda forma se llama el terror encarnado. Su efecto cambia, ya no pide sacrificios, ahora consiste en desatar el apocalipsis, eliminar todo el campo menos a sí mismo al final de cada turno, esta debe ser la referencia más clara de la carta, pero al ser derrotado aparece la máxima pesadilla. Yubel la máxima pesadilla ya no tiene un efecto de destrucción masiva, en su lugar destruye al monstruo que ataque o quien lo ataque, a su vez que sigue haciendo daño al enemigo. Si es destruido ya no hay una cuarta carta. Su forma está claramente inspirada en el segundo al mando de Entre los Demonios, Zenon, desde sus múltiples caras, hasta el enorme rostro en su pecho, los parecidos son evidentes. Gado es una franquicia tokusatsu, que si bien inició en los live actions, luego empezó a contar historias también en formato animado. A diferencia de muchos shows similares como Kamen Rider o los diversos Super Sentais, Gado era un show de horario nocturno con una intención diferente, el cual era contar historias mucho más oscuras. La franquicia narra las historias de los caballeros Makai a lo largo de las eras. Con toda una mitología detrás de ellos. Estos caballeros tienen como labor enfrentarse a los horror. Unos seres demoníacos que son la manifestación nacida de los sentimientos oscuros en el corazón de las personas. Los cuales al volverse muy profundos terminan por tentarlos y poseerlos, transformándolos y perdiendo su humanidad en el proceso. O incluso poseer a otras personas. Para ello los caballeros Makai usarán armaduras malditas que serán heredadas de generación a generación. Estas armaduras otorgan un gran poder a cambio de un alto precio, y usadas mal pueden hacer que el portador sucumba ante la oscuridad de la armadura y la suya propia. Volviéndolo un mero recipiente en el peor de los casos, o incluso volverse caballeros oscuros si son tentados a romper sus juramentos por sus deseos. Recibir una Makai Armor y volverse un caballero implica un contrato que no podrá romperse, condenando al portador a cazar horrores hasta que le toque el turno de heredarle la armadura al próximo portador. Por todo esto, el portador suele tener una razón de peso para volverse un caballero Makai. Desde una deuda que saldar, un pasado trágico, un deseo por proteger a la humanidad o hasta la mera venganza, haciéndolo presa fácil para su propia oscuridad en muchos casos. Cada caballero es diferente, justificando de forma distinta el embarcarse en esa eterna misión que continuará mientras la oscuridad exista en el corazón de la humanidad. Aunque para ello también contarán con la ayuda de otras personas, como los Makai Pris y sus fuentes de información pertenecientes a la Orden del Inframundo. Centrándonos en el ejemplo de Garo, a diferencia de Megami Tensei. La obra de Keita Amemiya suele ser más comparable en construcción de mundo y escala del conflicto al caso de Persona. O la saga Devil Summoner. Donde la guerra y luchas constantes entre los humanos y horrors, se mantienen silenciosas en medida de los esfuerzos puestos por la Orden de los Caballeros Makai a través de las épocas.
Los horrors en esta franquicia, además de sus distintas formas de matar, suelen alimentarse o poseer los cuerpos de seres humanos, víctimas de vicios específicos o del simple terror que les ocasionan, permitiéndoles pasar desapercibidos en la sociedad durante el día con forma humana. Sin embargo, hay ocasiones en que la fuerza de voluntad o el solo deseo de vivir de sus víctimas logran a lo mucho una posesión parcial, en la que sus cuerpos quedan deformados e imposibles de ocultarse de los ojos de testigos. Cuando no de sus cazadores, los caballeros y sacerdotes de la Orden del Inframundo. Otros menos afortunados terminan tanto con sus cuerpos como almas siendo devorados por estas criaturas, las cuales, según el caso, toman los recuerdos de la víctima como suyos. O en otros adoptan una personalidad en base a los vicios específicos de muchos humanos a los que estos hayan asesinado. Esto cuando no son convertidos en títeres y a la vez rehenes, que ponen a prueba los juramentos de la Makai Order y sus caballeros de proteger a los humanos pase lo que pase, y solo usar sus poderes contra horrors. También hay ocasiones en que estas criaturas pueden aparecer a través de portales al inframundo, que logran abrirse de forma artificial en objetos y lugares específicos que son expuestos a las energías negativas de los humanos tras largos periodos de tiempo, siendo estas las principales características con la que las criaturas y mundo de esta franquicia hacen su debut en su primera serie del 2005, en la que el aspecto agresivo de las armaduras, como el solo espectáculo de los combates, el suspenso, el combustible de pesadilla de las escenas ligadas a los horrors serían parte de su atractivo. Tiempo después, para los años de la saga Goldstorm y su primer anime llamado Hono no Kokuin, se muestran que también hay formas de que los horrors, a través de rituales o herramientas de terceros, puedan poseer a un ser humano de fuerza de voluntad suficiente que, en otras circunstancias, podrían escapar cuando no luchar directamente contra estos, forzando con esto a los caballeros Makai usar, además de sus armaduras y armamento, nuevos métodos para continuar su cacería con el posible riesgo de involucrar a uno o más civiles en el proceso. Ya hablé mucho de Live Alive en dos artículos de mi canal de YouTube y mi blog, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Para algo más profundo, los invito a leer mi artículo anterior sobre el final de Live Alive. Una relación con Devilman directa es algo que puede entrar en duda, más bien diría que son una serie de coincidencias que desembocan en un mensaje muy similar, junto a algunos elementos que pueden servir como una comparativa interesante. Estamos hablando de un juego para la Super Famicom hecho por Squaresoft, que se divide en subhistorias ambientadas en distintas épocas y con diversos protagonistas, donde al final tienen que vencer al boss de su capítulo, el cual tiene un nombre que hace alusión a la palabra hispana odio. Una vez terminas todos los capítulos, se desbloquea el episodio medieval, que podríamos catalogarlo de una historia estilo Dragon Quest, donde el héroe de corazón puro Orste y su mejor amigo Stray Boy van a enfrentar al rey demonio y salvar a la princesa que está comprometida con el protagonista. Para ello reclutarán a varios compañeros e irán a la montaña para la batalla final. El rey demonio fue vencido, pero a costa de varios sacrificios, entre ellos Stray Boy, quien sacrifica su vida para salvarlo. Sin embargo, al regresar y debido a una ilusión, Orste termina matando al rey, y todo el reino empieza a tratarlo de asesino y el verdadero rey demonio. Muchas cosas ocurren, pero finalmente vuelve a la montaña en busca de respuestas y para salvar a la princesa que sigue con paradero desconocido, además de enfrentar sus propios miedos e inseguridades. En la cima, lo que le esperaría sería un completo shock. Stray Boy lo había traicionado y se encontraba vivo. Era quien engañó al protagonista para que todos le den la espalda y se quede solo, esto debido a la profunda envidia y odio que sentía por los éxitos de Orste, por cómo es aclamado en el reino como un héroe, mientras él nunca tuvo el reconocimiento que creía merecer. Así, al igual que Devilman, pero por motivos distintos, empieza la batalla de dos antiguos mejores amigos. Al ser vencido y para rematar a la ahora emocionalmente inestable protagonista, aparece la princesa y llora por Stray Boy revelando que lo amaba, así finalmente saca un arma y se suicida para estar junto a él. A su vez de despreciar las acciones de Orste que le ha quitado a una persona muy importante para ella. Así al protagonista ya no le quedaba nada más que locura y desesperación. Para el pueblo es un demonio. Su mejor amigo lo traicionó. Sus compañeros fueron sacrificados y asesinados por culpa del odio y la paranoia colectiva en torno a ello, lo único que le quedó es volverse un demonio.
Su primera labor como nuevo rey demonio fue aparecer como diversas encarnaciones y enfrentar a los protagonistas de cada capítulo para que se rindan a la desesperación. Mostrarles lo inútil que es luchar por una labor no agradecida y demostrar que los humanos se rigen por el odio. Cuando todas sus encarnaciones fueron vencidas, este los envía a su presencia para el combate final. Antes del combate final dice algo muy interesante. Y cuando le respondes te dice: esa forma de pensar recuerda mucho a Akira. En su momento de mayor desesperación y su memorable frase. Cuando entre lágrimas, le grita a los demonios en piel humana. Se pregunta si valió la pena sacrificar su propia humanidad para salvar a ese tipo de gente. Y por primera vez atacar a seres humanos, los cuales, por su odio, desconfianza y egoísmo han acabado con las cosas que el protagonista más amaba. Orsted puede desatar el Armagedón cuando quiera. Pero no lo hace porque su objetivo es otro. Debido a su corazón puro, a pesar de que sabe que no está haciendo lo correcto y está dejándose guiar por la locura. Siente constante remordimiento por sus acciones y quiere que un héroe le demuestre que lo que está haciendo está mal. Que hay una salida además de sucumbir a la absoluta desesperación y el odio. Que le demuestre con acciones que hay algo más. Cuando finalmente vencen a este trágico personaje que lo perdió todo, les advierte a los héroes algo. Aunque no sin antes de agradecerles. No lo olviden, no importa la época. No importa el lugar. Mientras el odio exista en el mundo, cualquiera podría volverse el rey de los demonios. Al igual que el mensaje de Dewilman, Live a Life usa un héroe trágico de buenas intenciones, que intenta hacer el bien. Pero todo le sale mal debido al sentimiento del odio que existe desde los tiempos remotos. En cualquier lugar y en cualquier época. Siendo el ímpetu de todo conflicto. Ambos usan ese tipo de personaje para representar lo que la desconfianza y el odio puede causar. Además de mencionar que cualquiera puede volverse un demonio en piel humana mientras esos sentimientos te dominen. Incluso el héroe más puro puede llegar a caer si se deja llevar. Iba a hablar también de Tokyo Ghoul, pero fuera de cosas superficiales no hubiera podido decir mucho. Sin embargo, del que sí puedo comentar es posiblemente de un manga, el cual, de entre todos los que presentamos en este artículo, comparte una mayor inspiración con Devilman, y eso sin perder personalidad y sustancia, hablo de Parasite. No diré la sinopsis ya que sería repetir la de Devilman. Pero con alienígenas en lugar de demonios. Comparten concepto, personalidad de personajes y mantiene el mensaje de Devilman sobre la paranoia y desconfianza. La diferencia principal es que en Devilman Akira domina a Amon. Cuando en Parásito tanto el protagonista como su parásito conviven en el mismo cuerpo. Aunque manteniendo el detalle de que este cambie la personalidad y fuerza de su huésped. Parasite, a diferencia de Devilman, pone a la humanidad en una faceta si bien más optimista, también más realista en cuanto a la confrontación entre enemigos de distinta especie. Otra cosa que separa a las criaturas de Parasite de los demonios. Es que los primeros actúan de forma más individualista, tanto en lo que es buscar su supervivencia como parásitos. Mientras esperan mantenerse ocultos del público. Además de que son criaturas desde su origen regidas por el extremo de la lógica. En lugar de ser como los demonios, que son la manifestación física de deseos tanto o más destructivos de los seres humanos. Y que la poca individualidad que poseen estos demonios desaparece a la primer orden de su líder haciendo que su conflicto sea más inmediato, a veces rayando lo inverosímil. Considerando que emociones humanas como el deseo de supervivencia deberían ser más extremos, en lugar de unirse todos los demonios cuan mente colmena a un conflicto a gran escala. Siendo esto un rasgo en el que la saga Shin Megami Tensei ya hace un trabajo notable individualizando a los demonios de cada mitología. Bajo personalidad, folclore, mito de origen.
y caer en alineamientos basados en la ley, la neutralidad o el caos. Esto que he mencionado de Devilman podría ser contraargumentado por la sola existencia de los humanos mitad demonio que, avanzada su historia, priorizan su deseo de sobrevivir antes que unirse bajo una causa común. Pero al seguir siendo humanos pese a sus nuevas características físicas no deberían ser contados. Mientras que en el caso de Parasite, tenemos ya dos ejemplos que son Mamoru Uda y Tamura Reiko. Los cuales al ser encontrados con el protagonista otorgan más complejidad al conflicto entre humanos y parásitos. Haciendo menos extrema la respuesta entre bandos apenas su existencia pasa a luz pública. Y así evitando en la visión de la obra subestimar la capacidad de los seres humanos para organizarse. Y actuar contra una amenaza en específico. Muy a diferencia de Go Nagari, cuya visión poco optimista de los humanos en Devilman en el peor escenario. Llegaría en sus años a ser plasmada mucho más pesimista en mangas como Violence Jack. El primero de los personajes de Parasite, Mamoru Uda, es un humano cuyo parásito con quien vive desarrolla una conciencia individual despreocupada. Al igual que la persona con la que comparte su cuerpo. El segundo, Tamura Reiko, es en cambio un parásito que asimiló por completo el cuerpo de una mujer, quien desarrolla su propia individualidad a medida que experimenta las condiciones humanas de procrear, ser madre, y llegando a desarrollar emociones que la llevan incluso a atacar a otros parásitos. Que a su vez optan por organizarse en contra de los humanos o mantenerse ocultos de ellos. Algo que Parasite heredaría de Devilman, es el elemento en el que pese a la amenaza de enemigos que superan a los humanos en cualquier capacidad física. Sigue siendo el mismo ser humano el que mayor daño se hace a sí mismo. En el caso de Parasite está tanto los errores de las fuerzas de seguridad durante la caza de los parásitos, grupos políticos que prefieren aliarse con los parásitos por distintas agendas, o criminales que buscan aprovecharse del caos creciente para sacarse una sonrisa a costa del sufrimiento ajeno. Pero, por la sola idea de la individualidad de los parásitos y las personalidades que aprenden de los humanos, a la vez de la capacidad de organización de ambos bandos a modo de preservar la vida antes que llegar a la directa destrucción mutua. Contrario a Devilman, el conflicto dentro de Parasite se mantiene a menor escala aún en sus momentos más críticos. Si bien sus efectos, al igual que su obra de influencia, serán permanentes para su universo. Para el año en que se hizo el primer Megami Tensei. Tuvo dentro de su historia una fuerte influencia de sus novelas predecesoras como también de la animación. Y el cine que definió la época de finales de los 80 y principio de los 90. Influencias en las que Devilman y Demon Lord Dante no quedarían en menor medida, influencia que todavía sigue teniendo. Incluso llega al punto en que Shin Megami Tensei y teniendo un personaje que literalmente es poseído por Amon llamado Akira. Es para observar cómo las portadas y arte oficial del juego tomaron el estilo de ese tipo de películas de finales de la Guerra Fría. Y previó las crisis de fin del siglo pasado. También toda la posible polémica que habría ocasionado de haber llegado en esos mismos años a Occidente, dada su narrativa, o su ambientación ubicada en los años 90. Antes de un futuro post-holocausto nuclear 30 años después. Polémica porque no sería la violencia presente en la saga, aunque no tan explícita. Sino de sus temas comparando el caso de las obras que le influencian o de otros videojuegos que ya estaban siendo demonizados en Occidente por esos años. Temas que quedarían reflejados en los diálogos, ambientación, los equipamientos y armas de nombres reales que uno compra de las tiendas. Incluyendo a esto la presencia del elemento principal de la saga, cuando no de la franquicia en sus varios spin-offs, los demonios y la crítica a varias religiones. Representadas en las facciones de ley y caos como sectas extremistas. Y con el tiempo ideologías políticas extremas, similar a Devilman y Dante. A eso también se incluyen elementos que definieron la historia del siglo XX dentro del primer videojuego. Véase bloqueos policiales, ejecuciones públicas y protestas en las calles, golpes de estado alusión a los años del imperio japonés de principios del siglo pasado, la intervención de tropas extranjeras como Estados Unidos, y la prepotencia con la que se toman algunos distritos de la ciudad donde se ambienta el juego. La misma moda y sociedad de la época de fines de los 80 mirando y mencionando con temor el porvenir del nuevo milenio. El mismo vendedor de armas al inicio del juego, los yakuzas, predicadores en algunas calles, etc. Escalando todo eso en una alusión a la Segunda Guerra Mundial con el ataque nuclear a la capital.
y la ocupación extranjera de algunos distritos que sobrevivieron al bombardeo. Al igual que con el caso de Dee Wilman, pero en mejor forma, SMT trata el problema de los medios de comunicación, secretos de Estado, y la censura de información al público. En el primer videojuego basta con observar cómo en las distintas facciones en la segunda mitad de su historia, distorsionarían la verdad de los incidentes a conveniencia de estos. Como todas las experiencias traumáticas que el protagonista es testigo desde inicios de la historia. Entre estos sueños premonitorios donde es testigo a los primeros minutos de crucifixiones, posesiones, y rituales de invocación demoníacas. Algo de lo que personajes principales de Devilman serían influencia en cuanto a caracterización. Si bien Megaten se tomaría más libertades para el tipo de ideología que representarían algunos de sus personajes. Ya la forma en que SMT se dirige al público con el tema de los demonios se diferencia bastante de Devilman. Empezando por el sistema de alineamiento. En que el jugador moldea los ideales del protagonista entre ley y caos. Donde se oculta una vía neutral. Todo para dar término al juego y su historia con sus respectivas consecuencias. También cabe mencionar algunos enemigos alusivos a la moda y sociedad de la época. Como las bodyconian alusivas a las bailarinas de algunos discos japonesas de la época, los motoristas, y la vestimenta de algunos fieles al culto de Gaia. El impacto del primer videojuego, con todos sus elementos como su ambientación opuestas a un mundo de fantasía tradicional o un futuro lejano, compensa para entonces sus problemas de guión de forma similar a Devilman. Entre estos problemas están la caracterización a ratos débil de los personajes que acompañan o se le oponen al protagonista en esa historia. Algunos ejemplos de esto es la falta de matices en el actuar del Caos y la Wirro. Siendo un trabajo que harían mejor el segundo juego, como demás secuelas y spin-offs. Aunque, si se juzga a la recepción que tuvo Devilman Crybaby por su dirección, a pesar de todos sus problemas, esta afirmación podría cuestionarse de rehacerse el primer juego, manteniéndose fiel al producto original. Después del lanzamiento del quinto juego numérico, cuya recepción y calidad como videojuego está por verse. Puede mencionarse el ejemplo del segundo juego. Y como la caracterización de los personajes mejora a pesar de que su historia es dependiente de los incidentes del primer juego. Al haber sido ambientado 30 años después. Un elemento presente en los personajes de Megaten 2, son las circunstancias de nacimiento de parte del protagonista y sus compañeros de armas dentro de esta historia. En que la amnesia de uno de los personajes, hará ignorar su verdadero rol dentro del conflicto entre los demonios seguidores del orden y aquellos que buscan el caos. Caso similar al de Ryo en Devilman. A medida que va descubriendo más de su propio pasado y el rol decisivo que tendrá en el conflicto de su mundo. Extendido a como por este mismo elemento el protagonista tendrá que decidir entre ponerse de su lado. O enfrentar como enemigo a su compañero de armas una vez recuperada su memoria. Entre otras decisiones que llevarán a Aleph, protagonista de Megaten 2. A un destino cuya crueldad será semejante al nivel de destrucción que el enemigo de los demonios en Devilman lograría. Tanto para ellos como para la humanidad en la segunda mitad de su historia. Megaten Nocturne sería a nivel de superficie el título más parecido a Devilman. Desde que el protagonista es convertido en un ser mitad hombre, mitad demonio. Titulado The Mifind. Un proceso de transformación que, de forma similar a Devilman, sería llevado a cabo por las maquinaciones de la máxima autoridad al mando de los demonios. Ya los primeros minutos del juego nos presenta un mundo siendo destruido por un fenómeno cósmico en el que, tras la catástrofe, el protagonista se verá envuelto en una lucha entre distintas facciones de demonios a la vez que estos, separándose de la psicología impuesta por Gou Naga y en los demonios de Devilman, dan distintas visiones de lo que son los humanos para ellos. Siendo la gran diferencia en cuanto a narrativa de los demás juegos de Shin Megami Tensei. En que cobra esta vez una mayor importancia el punto de vista de los mismos demonios en lugar de los humanos. Que hasta entonces o los veían como armas para llevar a cabo sus guerras o abominaciones de las que huir o luchar para evitar el exterminio. Pero siendo similar a Demon Lord Dante en este aspecto. Teniendo ligeras similitudes con el estado del mundo de Gou Nagai. Que distintos artistas presentan en Amon Apocalypse of Devilman. Que a la vez sigue una continuidad paralela a partir de la segunda mitad de la historia original. Es básicamente un ¿qué pasaría si?
Para la comparación elegí el primer Megaten, porque si bien es inferior a otros títulos de la saga como es el caso de Nocturne Devil y Tal Devil Saga, se podría teorizar constantemente con la crítica y polémica que habrían ocasionado los primeros juegos de haber llegado a América o Europa por sus años de lanzamiento. Pero Megaten 1 sigue siendo uno de esos títulos que logró explorar temas como la deshumanización o desprecio ajenos que llevan el perseguir ciertos ideales y la humanidad como su propia enemiga dentro de una guerra donde los demonios son sus armas o esclavizadores, hasta una narrativa cada vez más despiadada con sus personajes y el entorno hacen inevitable la comparación con lo plasmado por Gou Naga y en Devilman. Donde la libertad o la paz aún si son planteadas en forma de que solo puede alcanzarse una. No son garantizadas solo con la convicción de estar haciendo lo correcto. Sea o no ensuciando las manos del protagonista con la sangre de quienes una vez habrá protegido. Aparte de los mismos demonios que busca eliminar y controlar. Si es que no al revés. También podemos hablar del ciclo de destrucción y reencarnación conocido como la Red Amalas, el cual es muy similar al Nagaiverso. Y comparte el destino de Aleph de que cada vez que le toca reencarnar será para el apocalipsis. Con el de Río. Si bien hice mención del tercer y segundo juego de la franquicia. Para la comparación con Devilman elegí priorizar los detalles de producción detrás del primer juego numérico. Porque si bien es en el apartado gráfico y jugable inferior a otros títulos de la saga. A nivel de narrativa y dentro del género sigue sin perder todo su impacto desde el año que fue lanzado al mercado. Concluyendo, la historia del primer Shin Megami Tensei y lo que separa de Devilman. A pesar de ser pionero en los temas expuestos es que, solo el primer SMT lograría con creces ser un reflejo de una sociedad que quizás estaba convencida. O creía con temor lo que esperaba fuera a ocurrir en el nuevo milenio. Al menos hasta el 2012. Siendo en base a lo mencionado todo un producto de la cultura de su tiempo, que hasta ahora se las arregla para seguir envejeciendo mejor que su padre.